cuando iniciamos el trío pascual, ofrecer esta Eucaristía por las intenciones de todos ustedes, de sus familias, de tantas personas que están siguiendo a través de estos medios la celebración de la Eucaristía. Queremos de manera especial pedir por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial, también pedir por tantas personas que están enfermas con el COVID-19, tantos que han perdido la vida. Los vamos a tener presentes en esta Eucaristía, también a sus familias, porque duele perder seres queridos. Y por eso a todos ustedes los vamos a tener presentes en esta Eucaristía. También al personal que trabaja en los hospitales, médicos, enfermeros, enfermeras, que están todos los días entregando su vida para ayudarnos y para regalarnos cada día mejor calidad de vida. También queremos pedir en esta Eucaristía por el eterno descanso de Amanda Urrego de Gil. Con estos sentimientos y también uniendo los sentimientos que cada uno tenemos en el hogar, iniciemos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la acción permanente del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados y la necesidad siempre de su amor y su misericordia. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh.
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Al congregarnos, oh Dios, para celebrar esta sacratísima cena, en la cual tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, encomendó a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, concédenos, te rogamos, que por la celebración de tan sagrado misterio obtengamos la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminar. Será un animal sin defecto, macho de un año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo coman. Esta noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré el agua entre ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo viera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para ustedes, en él celebrarán fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como la ley perpetua, lo festejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus bienes. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que
que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El 26 de febrero
nos reuníamos para volver nosotros a tener una nueva invitación a vivir una experiencia nueva del año 2020. Empezábamos el 26 de febrero, el miércoles de ceniza. ¿Cuánta gente vino a participar de la celebración? ¿Cuánto nos fuimos comprometiendo en las tres invitaciones que nos hacía el Evangelio de ese día? Y eran oración, ayuno y limosna. Y empezamos a caminar. ¿Quién habría de creer que para el puente que llamamos de San José empezaríamos una experiencia completamente nueva? Iniciaríamos un camino distinto. Daríamos como un giro a nuestra vida y empezamos lo que ya estamos viviendo y lo que el confinamiento nos está proporcionando en estos días. Y hemos, durante todo el tiempo de la cuaresma, porque no hemos bajado la guardia en la celebración eucarística, con la palabra, con la celebración de la Santa Misa, continuar siempre alimentando nuestra vida para llegar hoy al centro y culmen de este misterio, la Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, el regalo más maravilloso que Dios ha dado y que ha dejado a cada uno de nosotros y que nos lo ha encomendado a los sacerdotes, hombres débiles, pecadores, pero con la gracia de transformar ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en su preciosísima sangre. Eso es lo que hoy también conmemoramos. ¿Y por qué no pensar hoy en todos los hermanos sacerdotes, los que sufren, tantos que están en dificultades? También los queremos traer hoy a todos a la celebración de esta Santa Misa. Pero quisiera que en este encuentro nos quedáramos escuchando, reflexionando en dos verbos que nos habla hoy la liturgia y que centra toda nuestra vida este Jueves Santo: amar y servir. Los dos verbos, amar y servir. Amar. Estamos no en otra iglesia distinta, porque, como dice el Papa, no es que esto haya cambiado, no es que la iglesia se haya acabado. Tenemos otra manera distinta de vivir hoy la iglesia como iglesia doméstica. Y qué bueno que aprendamos y vivamos el amor, algo que tiene que transformar nuestras vidas. El amor que nos lleva a vivirlo ahora en familia, a estar todos entendiendo que el Señor nos dio la oportunidad. Y pensemos, ¿cuánto tiempo hace que yo no estaba con mi familia? Cada uno en sus actividades, en sus trabajos, a lo mejor fuera del hogar, pero llegó el momento de estar compartiendo y viviendo en familia y como hermanos, amándonos, mirándonos ya
los unos a los otros, 24 horas del día compartiendo. Y esto no puede ser una carga pesada, tiene que ser la oportunidad de amar, la oportunidad de amarnos. Papá y mamá un día se miraron, se atrajeron mutuamente, tuvieron la oportunidad de elegir si sería mi esposa, si sería mi esposo. Y por eso los invito a que no perdamos el amor primero. El amor se transforma, ciertamente, pero no perdamos el amor primero de renovarnos, papá y mamá, en el amor. Darnos la oportunidad de saber que si nos elegimos, era para amarnos toda la vida, para entregarnos el uno al otro, para saber compartir una vida en el amor. Y luego vienen los hijos. Nosotros no hemos tenido la oportunidad y no tuvimos la oportunidad de escoger a mi papá y a mi mamá. Dios nos los regaló. Y por eso, como hijos, estamos llamados siempre a amarlos. Dios tampoco nos dijo: escojan los hermanos, ¿qué hermanos quieren? Nos regaló unos hermanos también para que los amáramos. Y qué bueno que ahora estamos todos reunidos, papá, mamá y hermanos, disfrutemos de esta compañía, gocemos de esto tan importante. No saben cómo duele cuando empiezan a partir, cuando ya uno va viendo que el papá se va, que se van los hermanos, que ya van partiendo y que ya no están con nosotros. Eso duele, duele profundamente. Ya cuando nosotros éramos 11 hijos, el papá y la mamá, ya mi papá se fue hacia el cielo. Luego, dos de mis hermanos. Y de verdad que esto duele, duele porque uno siente que ha perdido una parte de uno, alguien que también por tanto tiempo ha sido nuestra alegría y nuestra compañía. Disfruten de los hermanos, disfruten del papá y la mamá, alégrense porque hoy pueden tenerlos a ellos, pueden estar cerca de ellos. Un día se irán uno tras otro y ya no estarán más con nosotros. Por eso, tan importante amarnos, tan importante mirarnos a la cara, decirnos que nos queremos. Y les quiero proponer hoy un signo para esta noche, cuando compartamos la comida, el último alimento o cualquier alimento, vamos a estar allí reunidos. No nos podemos abrazar, no podemos tomarnos de la mano, que sería lo mejor, pero allí en torno a la mesa, mirémonos hoy, digámonos gracias por existir, gracias porque todavía están peregrinando con nosotros, para que cuando falten sintamos la satisfacción de haber acompañado a unos seres tan queridos y especiales para nosotros. No olvidemos amar. El segundo verbo y la segunda enseñanza de Jesús hoy en su Evangelio es el servicio. Ustedes escucharon el Evangelio, cómo Jesús se agacha para lavar los pies de los discípulos, de los apóstoles, a quienes poco antes
había mandado de dos en dos. Y los mandó con esos pies a caminar aldeas, ciudades, pueblos, con la tarea de anunciar el Evangelio. A ellos los envía, a ellos les encarga la tarea de ir a servir a los hermanos. Y un día les dice: vamos a compartir la cena. Y ellos, sorprendidos de que el maestro, quien antes les había dicho los he amado hasta el extremo, ahora se agache a lavarle los pies. Signo de humildad, signo de que también nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros, de entender que es allí donde tenemos que colocarnos los zapatos del otro para poder caminar, para poder servir, para poder ayudarnos, para poder sentir que todos podemos contribuir con el servicio a una vida completamente mejor. Por ahí una frase que dice, Tagore dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso tan importante el servicio, tan importante que ahora que estamos juntos en familia, sirvámonos, ayudémonos los unos a los otros. Hay mucho que hacer en una casa, hay mucho que colaborar en una casa. Ahora sí, valoramos a la mamá que está todo el día pendiente de la cocina, de la casa, de la ropa. Es una forma también de servir colaborando en la vida del hogar, colaborando en todo lo que hay que hacer. Nosotros aquí, el padre Carlos Andrés y yo, estamos siempre pensando en María, que le toca tanto trabajo en esta casa. ¿Y qué estamos haciendo? Porque es manera también de servir. Yo lavo la ropa que aparece y la ropa del día que nos vamos quitando. El padre Carlos Andrés hay que verlo trapeando la casa con jabón Rey, que le encanta el jabón Rey. Y también le gusta hacer en la cocina. Él hace un arroz con leche riquísimo. Él les vende o les regala la receta. Llámenlo para que les diga qué arroz con leche hace tan rico. Y es la manera también de nosotros de servirnos. Tenemos que ayudarnos, tenemos que servirnos los unos a los otros. Nuestra vida tiene sentido si de verdad estamos sirviéndonos los unos a los otros. Mis queridos hermanos, los quiero dejar hoy también con un compromiso, y es no olvidar valorar la mamá, valorarla, porque también muchas de las mamás llegan cansadas del trabajo y tenemos que contribuir a ayudarles a ellas. Y lo otro importante nosotros entender que es la manera de agacharnos a lavarle los pies a los otros. Esa es la tarea. Y no olviden los dos verbos, amar y servir. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos llenen con su gracia y hagan de nuestra vida una vida de amor y de servicio en bien de todos los hermanos. Nos colocamos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo.
Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Levantemos la mano derecha y decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. A cada petición respondemos, Padre Santo, escúchanos. Padre Santo, escúchanos. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad que quiso para ella Jesucristo y así el mundo crea, roguemos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos, roguemos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Por los ministros extraordinarios de la Eucaristía, para que en su cercanía y servicio al verdadero pan de vida les ayude en todos los instantes de su vida, roguemos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Por quienes sufren a causa de la enfermedad y por quienes carecen de pan y techo dignos, para que se encuentren solución a sus dificultades mediante la generosidad de sus hermanos, roguemos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Por nosotros, reunidos para participar en la cena del Señor, ustedes en sus casas, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar y servir a todos, incluso a los que nos quieren menos. Roguemos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Acoge, Padre bueno, estas peticiones y también las que hay en el fondo de nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La
a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con todos los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hola amigos, somos el coro cantante. Por ellos y todos los suyos,
por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta en tu bondad, Señor, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en el que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo,
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Encomendamos el eterno descanso de Amanda Urrego de Gil. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Ignacio y Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al rezar juntos en familia la oración del Padre Nuestro, los invito a recordar, es un día para amar y para servir. Por eso digamos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de fraternidad y de amor. De Dios que pica el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitaré contigo.
contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. Antes de reservar la Sagrada Comunión, hoy no hay bendición final, es una misa prolongada hasta el Sábado Santo. Yo quiero, como vicario parroquial de esta bella y querida comunidad, agradecerle al Padre Juan Manuel, el párroco, esas palabras tan bonitas y tan sentidas que nos dirigió a todos en este día tan especial. Se entiende un sacerdote solo amando y sirviendo. Y créanme, como lo decía el Padre, nosotros aquí encerrados amamos y servimos. También quisiera traer a la mente, aunque el Padre ya lo dijo al inicio, a tres padres que nos ayudan en esta querida comunidad: el Padre Ignacio, el Padre Francisco y el Padre Gilberto, tres sacerdotes de edad avanzada que nos ayudan también aquí en la parroquia. También a las religiosas de la Presentación y las Teresitas, que también hacen parte de esta comunidad. Y agradecerle también a la Chiva Alerta, este medio de comunicación que se quiso también unir a esta transmisión y a la de mañana y el sábado, si Dios quiere. Finalmente, recuerden que a las 6 vamos a tener la Hora Santa. Todos cordialmente invitados para que juntos bendigamos, glorifiquemos y de manera especial acompañemos a Cristo en este momento en que está entregando su vida por cada uno de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que de la misma manera como nos alimentamos en la cena de tu Hijo en este día, podamos ser saciados también en la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gracias, Señor, por permitirnos el que te quede de nuevo con nosotros. En la sencillez, en la simplicidad de un tabernáculo. Aquí te queda, Señor, con nosotros. Nos estás enseñando que no es tiempo para el derroche, no es tiempo para hacer cosas extraordinarias, es tiempo de lo simple y lo sencillo. Hoy el Santo Papa Francisco, desde Roma, en una homilía supremamente sencilla y muy corta, nos deja un gran mensaje, Señor, y nos dice: lo importante está únicamente en tu presencia sacratísima, en tu sangre derramada por nosotros, en un sacerdocio que está puesto en manos de barro, pero que también nos ayudas, nos fortaleces, nos das todos los días la manera de serte fiel, de responder a la grandeza inmerecida del sacerdocio, a poder sentir que estás todos los días con nosotros, que acompañas nuestro caminar, que nos vas guiando para que podamos también, como pastores, guiar a toda una comunidad, donde sentimos hoy, y así siento yo, la presencia de esta comunidad tan querida, de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio La América. Señor, compartíamos el padre Carlos Andrés y yo, a pesar de los pocos meses, porque el 7 de abril cumplimos 7 meses de estar aquí en esta comunidad. Cuánto cariño les tenemos, cuánto amor sentimos por ustedes, cómo decimos hoy que nos hacen tanta falta, cómo queremos de nuevo volver a llenar el templo, ver los rostros de todos ustedes, poder despedirlos de las puertas, poder estar con ustedes, pero mientras tanto sientan nuestra presencia, nuestra amistad sacerdotal, nuestra compañía permanente y nuestra oración ferviente y confiada a Dios por cada uno de ustedes. Y renuevo delante de ti, Señor, junto con el padre Carlos Andrés, que nuestra vida tiene sentido solamente amando y sirviendo. Queremos amar como tú hasta el extremo. Queremos amar y gastarnos todos los días por esta comunidad parroquial que el Señor nos ha confiado. Queremos estar siempre al servicio de todos ustedes. No duden en buscarnos. Estamos siempre para servirles y sobre todo para amarlos en un corazón sacerdotal y lleno siempre del amor de Dios que se derrama para ustedes en bendiciones y gracias abundantes. Señor, quédate con nosotros.
permanece a nuestro lado, continúa acompañándonos y ayudándonos en esta bella tarea de pastorear una comunidad, de acompañar a todas las familias que desde hoy y en sus casas nos están escuchando. Quedémonos con esta presencia y no olvidemos este encuentro a las 6 para de nuevo adorarlo, bendecirlo. Y ustedes están presentes en cada uno de estos sitios.